En un vernier o pie de rey o calibrador o una herramienta de precisión, tenemos, en este caso tenemos varias escalas. Aquí tenemos una que es la famosa escala fija. Esa escala fija está acompañada con un componente que nos va a servir para obtener las dimensiones de interiores. ¿Ok? Esa escala. Y vamos a tener una escala móvil. La voy a dibujar aquí. Esa escala móvil esta parte con esta parte me van a servir para interiores. ¿Ok? Y tenemos esta escala móvil y esta la voy a pasar hasta aquí. Y aquí esta no se va a ver. ¿Ok? Y tampoco se va a ver esta. Ahí tenemos prácticamente la escala móvil y la escala fija. Pero el que nos interesa es el de abajo, que sería esta, porque estas son milímetros y estas son pulgadas. O sea, quiere decir que un vernier puede medir en milímetros y también puede medir en pulgadas. Este sería nuestro sujetador. Y este no se vería aquí. ¿Ok? Y así prácticamente tendríamos nuestros componentes de nuestro vernier. ¿O qué es lo que vamos a ocupar normalmente? Y por acá de este lado, mejor no lo hago tan largo, vamos a tener nuestra escala de profundidades. Interiores, exteriores, profundidades, que es lo que normalmente se ocupa en un vernier. Exterior, interior, profundidades. ¿Ok? Es así como vamos a utilizar nuestro vernier. Exterior, interior, interior. ¿Ok? Y es como vamos a ocuparlo. Pero ahora vamos a medir. Ahora vamos a contar rayitas, ¿no? Y las rayitas que tenemos, las tenemos aquí. Y las vamos a tener de esta manera, miren.
Tenemos una. Ahí. Tenemos una que es cero. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, y así se la lleva, ¿sí? Cada una rayita, cada una de las rayitas mide el milímetro, mide un milímetro. Por lo tanto, la parte que va a corresponder, la parte que va a corresponder, aquí vamos a ver los milímetros, lo que medí, ¿ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, o sea, tiene ese 5, ese 15, ese 25, ese 35, tienen el palito o la rayita más grande, como para indicar que es la mitad, ¿ok? Y en todos lo va a tener de esa manera. Entonces, aquí tenemos la escala fija, que esto, que es lo que vamos a medir nosotros, milímetros. Y por acá tenemos la escala móvil, que esta sería la escala móvil, la que podemos mover. Este es el seguro, y este es el, pues, prácticamente un seguro para desplazar más rápido. Y este seguro, en esta escala tenemos de 0 a 10. Vamos a ver. De 0 a 10. Y dice uno, y dice dos, y dice cero, y dice uno, y dice dos, y dice tres, y dice cuatro, 5, 6, 7, 8. Lo voy a tener que hacer completo para poder entender. Ocho, nueve, 10. ¿Ok? Prácticamente así lo tendríamos. Y nos dice que un milímetro, lo voy a hacer en tercera dimensión, esta parte. Aquí lo voy a hacer C1. Más bien es 0. Un milímetro. Lo voy a agrandar, le voy a poner zoom. Este milímetro, este espacio entre la primera rayita y la segunda, es esto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diez rayitas equivalen a lo que viene siendo de aquí a aquí, y que está dividido en este. Y si bien notamos, por acá, en la parte
A la derecha tenemos una medida que dice 0.05. Quiere decir que esta parte está dividido en 0.5, o más bien, sí, 0.5 centésimas de milímetro, o 0.05 centésimas de milímetro. Quiere decir entonces que cada una de estas rayitas mide 5 centésimas de milímetro, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 100. ¿Ok? Cada una de estas rayitas mide 0.05 centésimas de milímetro, décimas centésimas. Por lo tanto, ya tenemos aquí dividido un milímetro dividido en 10 partes. Esta parte, que es equivalente a esto. Entonces, nosotros podemos tener o podemos medir enteros. En este vamos a medir enteros y en este vamos a medir fracciones. En este que vamos a medir enteros, vamos a poder medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ok? Pero cuando no coincida, el que va a coincidir debe de ser los tres ceros, miren. Este cero debe de coincidir con este y con el de arriba, pero cuando está en cero, medida. Y este mismo cero que es el móvil, es el que nos va a guiar para tomar la lectura. Miren, ahí se mueve. Ahí estoy tomando una lectura de 10 milímetros. Regreso. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros. Coincidió el 0 con el 10. Ahorita no estamos tomando en cuenta las pulgadas. Estamos tomando nada más los puros milímetros. ¿Ok? Bueno. Aquí tengo 10 milímetros y voy a tomar como referencia, como partida, 0 y lo que mida arriba. 0 y lo que mida arriba, ¿ok? Entonces, ahí estoy tomando una medida de 25 milímetros. Ya pasé 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Estamos? Y el punto de partida es el 0 de la escala, el primer cero de la escala móvil. ¿Sí me expliqué? Ok. Por lo tanto, sería este. Ahorita, ¿qué medida tendríamos aquí? Si alargo este, si agrando esto. El zoom. Sería 0 con 0. Prácticamente tendría nada. Está cerrado completamente mi vernier. ¿Ok? Entonces, si yo trato de medir, trato de sacar alguna medida, voy a medir, por ejemplo, este circular, no hay problema, lo vamos a medir. Exactamente tiene 20 milímetros. Exactamente tiene 20 milímetros. ¿Sí se ve? Coincidió 0 con el 20. ¿Ok? Ahí no tenemos necesidad de checar fracciones. Ahí es netamente 20 milímetros. Vamos a sacar otra medida. Vamos a sacar esta medida. Ahí vamos a ver cuánto tiene de... Y tiene, ya pasó 20, ya pasó 25, 26, 27, 28, pasó 28. A ver si se alcanza, aviéntale un zoomazo.
¿Sí? ¿Sí se pasó 28? A ver, voy a revisar nuevamente. Mis lentes, staff, mis lentes. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Sí, pasó 28. Pasó 28. No podemos decir en ese momento 28 milímetros, no. Ahí tenemos el entero. 28 punto. Y ahora vamos a utilizar esta tabla, la tabla móvil. Una de todas estas rayitas, una de todas estas rayitas, coincide con una de todas las rayitas de arriba. Una de todas estas rayitas coincide con una de las de arriba. No importa cuál y no importa el número que tengamos acá arriba. Nada más es la que coincida con la escala de arriba. La rayita que coincida la escala móvil con la escala fija. Repito. Con una. No es más. No va a haber dos. Nada más va a ser una. Que coincida con la escala móvil y la escala fija, con eso va a ser suficiente para sacar nosotros nuestras fracciones. Ya tenemos 28, punto. Ahora vamos a ver cuál es la que está coincidiendo. Vamos a ver cuál es la que está coincidiendo con nuestra escala fija y nuestra escala móvil. A ver, voy a echarle un vistazo. Bueno, yo estoy coincidiendo, estoy viendo que está coincidiendo el 3, miren. Es el que más se acerca. A ver, déjenme ver, echo otro vistazo. El 2 está separado, el 2.5 está separado, el 35. Está, aquí debemos de tener ojo de águila, ¿no? Y yo siento que el 3 está coincidiendo con el 40. ¿Sí se ve? Ok, si es el 3 el que está coincidiendo, aquí no me interesa el 40, nada más me interesa el número que voy yo, o el que se está alineando con los de arriba. No importa que sea 40, 50, 60, 70, no importa. Pero vamos a ver nada más estas rayitas. Y la que para mí se está alineando es la 3. Por lo tanto, tendría yo 28.30 centésimas de milímetro. 28 porque fue el entero. Y nada más es cosa de sacar o buscar la fracción. ¿Sí me expliqué? Ok, vamos a sacar otra. Vamos a sacar, ahora verán, ya medimos así, ya medimos así. Ahora vamos a sacar una profundidad, una de profundidades. Ah, no, ya sacamos profundidad, una de interiores. Vamos a medir uno interior. Un interior. Vamos a ver qué podemos agarrar. Esta cabeza. Vamos a medir cuánto tiene de interior el puerto de escape. Es nada más para como mera práctica. Normalmente no se mide, pero cuando se van a puertear, sí, ¿eh? A ver. Díganme. Se los voy a leer y ustedes ya, A ver, vamos a ver. 10 ya lo pasó. 20 ya lo superó. 21, 22, 23. 23. 1, 2, 3. Y no está coincidiendo con el 3, o sea, no es netamente 23. Voy a anotar 23. Punto. Porque ya cuando nosotros vemos que no está coincidiendo, ya va a tener
una fracción, por lo tanto viene punto. Y vamos a verificar cuál es el que se alinea. 23 punto... Yo le veo el 5. El 6 no, ni el 5. No, el 5 tampoco. 4. Si fuese el 4 sería 23.40. ¿Ok? Así es como prácticamente se van a tomar las medidas. Espero que sí lo estén entendiendo. Espero que sí ustedes puedan utilizar ya su vernier. Lo único que va a cambiar es la dimensión, cuáles van a ser sus fracciones. Van a encontrarse vernier que aquí dice, por ejemplo, este tiene .05. Quiere decir que está en sus... Su medida sería en .05 centésimas de milímetro. Hay otros vernieres que tienen .02, pero ustedes deben de estar atentos. ¿Cuánto es lo que les está dando el vernier como para poder decir 0.28.30, 28. O sea, a final de cuentas sigue siendo la misma, pero... para que no siempre va a venir en medios o centésimas, 0.5 centésimas de milímetro. No siempre van a llegar así, pero si pueden conseguir uno con 0.5 centésimas de milímetro, es como lo que yo les estoy explicando. ¿Ok? Entonces, señores, espero este video les pueda servir, que sea útil para su formación técnica. Recuerden, el Centro de Estudios en Mecánica de Motos y Profesor Odilon Ramírez, estamos a la orden. Hasta la próxima.